tal? ¿Cómo andan? Muy buenos días. Bueno, hoy lo tenemos de vuelta a Ariel acá con nosotros. Acá estoy de nuevo. Y te viniste cargado, porque ya veo que preparaste lindo. Hoy, ¿de qué vamos a hablar? Y vamos a arrancar con Güemes. ¿Hoy Güemes? Ya viene la fecha patria, la tenemos cercana por un lado, y por otro lado es un personaje que engancha con todo lo que venimos narrando del proceso histórico y bueno, creo que vale la pena dedicarle. Aparte conecta con muchos personajes de los que hablamos en distintos programas. Exactamente, ahí lo tenemos a Remedios del Valle, la tenemos a Macacha. A Macacha, a Juana Azurduy, Liniers, invasiones inglesas, Revolución de Mayo. Bueno, seguimos. Bueno, entonces le meto patas y claro. Vamos a lo bueno. ¿Qué pasó la semana en el mundo? Así como importante, pasaron muchísimas cosas. Tendríamos que mencionar los ejercicios que hizo China, que rodeó Taiwán, y donde los barcos pasaron la línea de seguridad que tiene Taiwán, los aviones pasaron la misma línea, entonces se generó mucha tensión con Estados Unidos, donde convengamos que Estados Unidos es uno de los pocos países con Paraguay que reconocen a Taiwán como tal, pero para China el tema de Taiwán es un problema netamente interno, ya alguna vez lo hemos comentado, así que, bueno, generó bastante tensión, pero se fueron aflojando con el transcurso de los días, porque, bueno, esos ejercicios fueron pasando y bueno, no quedó más que en tensiones, pero fue bastante, bastante importante. El otro tema importante que hubo fue el gobierno de Francia le comunicó al gobierno del Líbano que para mediados de junio iba a haber una invasión a gran escala para acabar con Hezbollah en la frontera que está bastante caldeada. Así que eso quedó como información, pero después salió Estados Unidos avalando esa operación que se va a hacer a gran escala en cualquier momento, porque según la información que brindó Francia va a ser para mediados de junio, así que en cualquier momento se espera un ataque de Israel en esa zona. La otra cosa importante que pasó fue dada por Yemen, un país que viene generando ahí en la región ataques en forma permanente contra cargueros, pero esta vez decidieron atacar al portaaviones norteamericano, un portaaviones nuclear que se encuentra en la zona. El tema fue que a este portaaviones vienen permanentemente haciéndole ataques y no llegan, pero esta vez le llegaron dos veces con un tipo de dron distinto, nuevo, que utilizaron, y esos dos ataques hicieron impacto. Estados Unidos no informó del grado de daño que se le hizo. También fue atacada una corbeta con este mismo armamento y un buque de contenedores ingleses. Así que, bueno, hubo a contraposición ataques de las fuerzas aeronavales norteamericanas contra Yemen. Se puso bastante caldeado el tema ahí, porque el tema pasa porque hay nuevos drones que no los pueden
parar tan fácilmente. Así que todo esto de pruebas de guerra electrónica, de nuevos armamentos, está generando que el conflicto sea bastante importante. Después, por el lado de Ucrania, nosotros le habíamos contado la semana pasada de que esto, el anuncio de Europa, de Estados Unidos, que las armas le daban permiso para que esas armas sean de ataque sobre Rusia. Bueno, atacaron un búnker en territorio ruso de depósito de municiones, que lo hicieron volar. A todo esto, Rusia en toda la zona sur sigue avanzando, sigue teniendo un avance importante que no se lo puede parar. También con estos misiles ultrasónicos y demás le está haciendo demasiado daño. Así que esperemos que rápidamente lleguen las conversaciones de paz que está impulsando China y que esta guerra llegue a su fin. Bueno, tenemos que entrar rápidamente en... Pero de esta información es muy poco lo que llega por los medios tradicionales. Mirá, yo te cuento, hay que buscarla. Sí, vos en televisión de esto no escuchás nada, por radio prácticamente nada. Yo, viste que generalmente vengo contando que me llama la atención que estas cosas no se digan. Muy poco, pues está la situación está candente como para una tercera guerra. Mirá, hay semanas donde la cosa sube mucho más de el grado de tensión. De hecho, yo trato de dar la información lo más suave posible, porque esto está todo unido a una cuestión netamente económica y al gran crash económico que tiene Estados Unidos, que es el que está impulsando todo esto. No te digo que trato de edulcorarlo, porque no es así, pero no damos toda la información del grado que habría que darla, porque justamente no se da por otros lados. Entonces, y es muy reiterativa y la tensión fue subiendo demasiado. Por ejemplo, hoy, gracias que me hiciste este comentario, hoy Putin multiplicó sus medidas de seguridad, porque a raíz del ataque que hubo el otro día al eslovaco, que hubo en Japón, se piensa que puede haber un ataque contra Putin. Entonces, hoy las medidas de seguridad de Putin está andando también con un chaleco antibalas. El tema está muy complicado. Y un ataque contra Putin, contra la persona de Putin, y claro, sería bastante, bastante complicado. ¿Cómo si atacaran a Biden? ¿No? Ya el inicio de la Primera Guerra Mundial fue con un asesinato así. Claro. Entonces, bueno, y hay muchos intereses que están atrás de que la cosa escale. O sea, el común denominador, la gente bien pensada, no quiere que esto escale. Pero los grandes intereses que lucran terriblemente con las guerras y con los reacomodamientos y con no perder el control hegemónico que hoy tienen sobre el mundo, y no ven mal una guerra, y de hecho la vienen fomentando. De hecho, toda esta guerra se inicia claramente por una necesidad de Estados Unidos de salvaguardar su posición hegemónica. Todo el tema del cambio de matriz energética que hace Estados Unidos para venderle el gas a Europa, lo que requería era que no reciban más gas de Rusia, que lo recibían muy barato. Hoy están pagando el gas, cuando empezaron a importar de Estados Unidos se les fue a un 55% arriba, y hoy está como un 80% arriba de lo que le pagaban a Rusia. Con lo cual,
la industria europea está totalmente destrozada. Bueno, siempre una guerra es por intereses, y acá intereses hay muchísimos. Así que bueno, pero vamos un poco a lo que pasó acá, que no fue menos importante. Primero, me parece que tengo que saludar a todos los periodistas en su día, y al saludar a todos los periodistas en su día, me parece que hay que hacer una reflexión bastante importante por la denuncia que le puso el ministro de Justicia al periodista, al doctor Villarruel y a Nancy Pasos. La Libertad Avanza es una mentira enorme, porque acá no existe libertad, libertad de opinión, no es algo que hace mucho que se perdió. Acá la libertad la tienen cuatro títeres que dicen cualquier macana permanentemente por televisión. Y después, imagínense que a un salame como a mí me mandan drones para amenazándome. Y es así, o sea, a un tipo que no existe. Imagínense al doctor Villarruel, que le viene haciendo una campaña bastante importante, persiguiéndolo por todos lados. Realmente no sé por qué. Me he puesto a escucharlo para ver por qué había una campaña que arrancó hace unos 15 días, tratándolo de echar de un medio y después reincorporándolo, pero sacándolo, y después termina con este juicio. Y me parece un tipo sumamente interesante de escuchar, con su posición, el problema que creo que tiene Villarruel, y que en estos días es un problema bastante jorobado, es que es un tipo instruido, y ese debe ser un quilombo total para la manga de ineptos que nos están manejando. Así que desde acá me solidarizo con usted, doctor, también con Nancy Pasos, y esperemos que esto que estamos viviendo pase rápidamente, ¿no? Al ministro no estoy llamando a ningún levantamiento, ¿no? Espero que recapaciten y que aprendan y que se instruyan. No vaya a creer, no sea cosa que, aparte de mandarnos drones, también nos puede mandar en cualquier momento, troles, nos mande alguna denuncia. No, nosotros tratamos de ayudar. Y a veces el que te trata de ayudar cuando vos sos un inepto, lo ves como un ataque. El presidente, hablando de periodismo, habló con una periodista norteamericana y tuvo unas palabras sensacionales. Me parece que habría que hacerle un juicio a nuestro presidente, porque se fue de boca y me parece que todo lo que dijo es delito. Eso sí que es delito, que es un topo que está dentro del Estado para destruirlo. El Estado somos todos. Entonces, me parece que en su verborragia, en su discurso para la hinchada, se equivoca porque no se prepara. No se prepara, entonces dice cualquier estupidez y hay gente que lo aplaude. Por ejemplo, el señor presidente acaba de hacer una donación de su jubilación. Ahora me hago una pregunta. ¿Vos podés donar algo que no tenés? No, ¿no? Bueno, señor presidente,
Asesórese, porque usted no está jubilado. Usted no hizo todo el trámite que requiere para jubilarse. Entonces, si usted no hizo el trámite para jubilarse, por desgracia, no puede donar algo que no tiene. Porque aparte, todavía no sabemos si usted es digno de merecer esa jubilación. Porque por ahí, en el medio, aparecen causas que lo involucran, que hace que no tenga ese derecho. Entonces, de esto, a ver, me parece que es así, pero por ahí me estoy equivocando. Lo que sí, no está jubilado, entonces usted no puede donar algo que no tiene. Yo puedo agarrar y decir que dono la catedral. Total, no, pero sí, algún día va a ser mía. No, doctor, porque usted es doctor honor y causa de la pindonga. No, está equivocado, no puede donar lo que no es suyo. Asesórese, que ahí le pifió una vez más. Pero la verdad que esa fue menor. Pero el problema es que todo es para la hinchada. No hay una cosa que sea para el bien de los argentinos. Esta semana se pusieron muy nerviosos. Porque a partir de la denuncia que le hicieron por los alimentos que tenían y no querían entregar y que se fueron venciendo, que primero dijeron que no, que después dijeron que tal vez, que se la pasaron mintiendo. Y acá hay un problema. Cuando vos agarrás y usás el sistema, miente, que algo quedará, está bien, lo podés utilizar. Ahora, miente, que ya todos saben que sos un mentiroso, es una cagada. Y acá todo el mundo ya sabe que se la pasan mintiendo. ¿Por qué? Porque son desprolijos, porque son inseguros, porque son inaptos para los puestos que tienen, para los cargos que tienen. Yo el otro día hablaba de Macri con el mejor equipo de los 50 años, ¿no? Que eran los amigos del colegio, pero por lo menos esos tipos habían ido al colegio. Estos hermanos que están acá, hay algunos que me parece que ni fueron al colegio, que le dan unos cargos que le quedan 20 números grandes. Pero aparte, vamos, hay cuestiones, ¿no? Que también parece que a estos chicos, cuando iban al colegio, les hicieron a todos bullying. Porque deberían ser los más boludos del colegio, porque no puede ser que no tengan cancha para nada, no hay viveza. Lo que hicieron con la entrega de los alimentos, que fue una tocada en la oreja, si uno ve que le dan 194.000 kilos a Mendoza y 5.000 kilos a la provincia de Buenos Aires, perfecto. De la provincia de Buenos Aires, 1.200 se los das a Tandil. Está bien. Después lo dividís en casi todo en tres lugares. Vicente López, que convengamos que es uno de los partidos más ricos de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires. El otro a San Isidro, que me parece que le va en saga. Y el tercero va al Rincón de Milver. El Rincón de Milver, para, como todo el mundo no sabe dónde queda, uno se pregunta dónde es el Rincón de Milver, debe ser un rincón allá perdido en la provincia. No, es Nordelta el Rincón de Milver. Hay gente necesitada seguramente como hay en todos lados. Ahora, no le tiraste un gramo a La Matanza, hermano. No le tiraste un gramo a, qué sé yo, Avellaneda, me parece a Quilmes, a Berazategui, me parece que eso fue claramente una mojada de oreja. Y después, yo la semana pasada, se ve que tan equivocado no estaba, les dije, muchachos, echaron a todo el mundo, utilicen las entidades intermedias. Ahora, entidades intermedias, hay un montón que pueden hacer el trabajo. Se la dieron a unos muchachos que seguramente hacen un trabajo bárbaro, ¿no? Hacen un trabajo bárbaro. La verdad que elegiste
elegiste para el orto, hermano, a dónde tenía que llevar a distribuir. Fíjense en a quién. Sean un poco vivos, no pueden ser tan básicos. No pueden. La ministra de Capital Humano, pobre, o sea, le tiraron 5 ministerios. Cualquier persona muy capacitada, con 5 ministerios, todo metido en uno, no tiene tiempo para leer nada, firma cualquier cosa porque no tiene tiempo. Más allá de que no tiene capacidad para ese puesto. Pero vamos a suponer que la tuviese atada, no tiene tiempo para manejar todo ese bolonqui que le dieron. Con lo cual, firma cualquier cosa. ¿Saben la cantidad de juicios que va a tener esa mujer? Que ya tiene esa mujer y los que va a tener. Esa mujer, lo mejor que puede hacer es, más rápido que ligero, irse del país a un lugar que no tenga extradición. Porque la cantidad de juicios que va a tener, va a necesitar tantos abogados que no va a haber forma de pagarlos. Y no importa que salga libre de culpa y cargo de todos. Vamos a suponer que vamos a ser buenos, pero vos vas a tener que estar representado en 250.000 juicios. No lo vas a poder pagar. Entonces, y es muy lamentable. Seguramente, más allá de que es una persona inepta, yo no voy a decir que es una mala persona, solamente es inepta para el cargo. Ojo, no es que estoy hablando que es inepta en su vida, no, para el cargo que está ocupando, no está preparada. Yo creo que habría pocos que estuviesen preparados para semejante bolonqui. Ahora, de esos pocos, ella no está preparada. Como el señor presidente no está preparado para ser presidente, porque no puedes agarrar y decir las barbaridades que dice. Así que, yo creo que se están pegando permanentemente tiros en los pies, y me quedan dos temitas para dos personas. Una es la legisladora esta que dio la firma para que salga el despacho y que aparentemente le ofrecieron una embajada en la UNESCO con sede en París. Primero, seguramente no te lo van a dar porque no cumplen nada de lo que prometen, ¿no? Pero vamos a suponer que te lo den. Al ritmo que vienen dándole las cosas y echando a los funcionarios que duran lo que un pedo en la pampa, muy probablemente vos llegues allá y te tengas que volver, ¿no? Ahora vas a tener que salir a la calle a caminar y te van a ver tus vecinos, tus amigos, no la gente, sino la gente de alrededor. Y te van a señalar todos como ¿cómo puedo decirlo? Como una porquería. No quiere decir que lo seas. No lo tomes a personal. Yo te digo cómo te va a ver la gente, porque así no lo comemos un juicio. Entonces, vas a quedar estigmatizada de por vida. ¿No sería mejor que vayas por tus convicciones? O al menos que tu única convicción sea irte a Francia 2 días de shopping. No nombré a nadie, así que nadie se haga cargo de que se lo dije a ellos. El que sí voy a nombrar es a Diego Santilli. Diego Santilli el otro día hizo un discurso muy efusivo, gritó y todo, cosa que no estamos acostumbrados a verlo de otra manera. Se arrastró un poco, no como una víbora. Se arrastró. ¿Como un gusano? No seas hijo de puta, no digas eso. Se arrastró a los gritos, hizo todo un show. Bueno,
Diego, te voy a decir algo. Esto fue, lo hiciste al otro día que a tu ex mujer la habían denunciado. El problema con vos no es que no vas a poder salir por la calle. El problema es que no vas a poder caminar por el living, porque tenés pibes y fuiste contra tu ex mujer. Pero está bien, qué sé yo, vos podés tener temas con tu ex mujer, podés tener manejo. La cagada que fuiste contra la madre de tus hijos, ¿no? Y creo que sos el que vas a pagar el costo más caro. Consejo de padre. Consejo de padre. De padre que también se separó. Lima las cosas con los chicos, ¿no? Con el resto. Lo que estás haciendo es una canallada hacia el pueblo. Y también hacia tu familia. Bueno, qué sé yo, pero yo creo que la lucha la tenemos que dar todos sin llamar a ningún tipo de violencia. Pero estamos siendo violentados permanentemente. Lo del otro día del reparto del alimento fue un ataque claro contra la gente. Mandar 194.000 kilos a Mendoza y nada a la provincia de Buenos Aires. Me quedó un temita. El otro día estuve escuchando el tema de Grabois, las declaraciones de Grabois con esta funcionaria que se metió en el medio de la declaratoria a interrumpir a los gritos, amenazando. Y los tres jueces no la paraban. Eso no es lo peor. O sea, lo de los jueces es un cachivache a como se mire, ¿no? Porque no pueden prestarse a eso. Pero el tema era que esta funcionaria iba con su custodio armado, ¿no? Y lo increparon a Grabois, y ahí, dentro del juzgado, estaban con armas. Chicos, eso ya pasó hace rato, ¿eh? Me parece que están meando fuera del plato. Así que bueno, esperemos que la semana que viene sea mejor, que la economía todo lo que se la pasaron diciendo es mentira y lo saben. Digan un día para la tribuna, digan la palabra industria. Una vez, digan industria, digan pyme, una vez. Por lo menos para que nosotros no le tengamos que decir que en tantos días no dijeron nunca la palabra industria y no dijeron nunca la palabra pyme. Díganla. Ya dijeron la palabra jubilado, para cagarlo. Pero ya que también están cagando a las pymes y a la industria, nómbrenla. Sigue ahora con algo más lindo. Vamos a hablar de Güemes un rato y vamos a divertirnos. Todo tuyo. Bueno, toma. Bueno, como les decía, veníamos nosotros narrando de alguna manera el proceso histórico de la independencia. Y bueno, justo ahora viene el 17, que es el día de la conmemoración del fallecimiento de Güemes. Y me pareció que era justamente un personaje, un patriota que daba todas las características como para que enlazara de alguna manera los distintos temas que venimos tratando. Así que más Güemes como que se merece realmente tanto tiempo que no fue de alguna manera reconocido históricamente. De hecho, cuando yo era chico, de Güemes se enseñaba nada, digamos. Apenas si lo nombraban un poco y no entendías ni por qué había hecho lo que había hecho. Bueno, en parte porque nosotros vivimos la parte del proceso y el sistema de las montoneras de Güemes era una palabra que no era bien vista. Entonces, el tema de la guerra de guerrillas que hizo Güemes en la frontera no era bien vista. O sea, todo el proceso
de reconocimiento de Güemes vino inclusive después de los 80. Exacto. Bueno, la cosa es que Güemes fue uno de estos patriotas que realmente, de los pocos que uno puede decir, que fue coherente entre lo que pensaba, lo que decía y lo que hacía. Y esto le granjeó una cantidad de enemigos que vamos a ir un poco levantando información en relación con esto, pero permanentemente estuvo, como quien dice, jugarla con la más difícil, ¿no? Pero aún en la muerte no rindió sus ideales. Pudiendo haberse salvado, pudiendo haber tenido la asistencia a cambio de la rendición, prefirió morir claramente, y de hecho Güemes es el único militar de los generales muertos en combate. El único muerto en combate. Bueno, vamos a iniciar un poquito con él. El nombre de él es Martín, Miguel, Juan, de Mata, Güemes, Montero, de Goichea y la Corte. Goichea y la Corte. Por parte de madre, hasta Güemes Montero, de Goichea y la Corte por parte de madre, ¿no? De, lo primero por parte de padre. Bueno, la cosa es que, digamos que tenía un buen pasar, tenía una familia adinerada. El padre tenía un, digamos, era un empleado con muy buen pasar, la madre también, de la aristocracia de Jujuy. Lo cierto es que vive durante sus primeros años, como lo vimos esto con cuando vimos el programa de Macacha. Ellos acostumbraban a salir, fueron 8 hermanos, pero él era muy, muy afín con su hermana Macacha, que era un poquito menor. Salían permanentemente juntos, andaban a caballo, recorrían los lugares, jugaban mucho, trabajaban en esto que, sin saberlo, le iba a ser tan importante para él en el futuro, que es conocer la topografía. Se conocía todos los lugares, los valles, los recovecos, las montañas, las selvas, los espacios. Eso fue vital para todo el proceso que vamos a ver después. Pero como todo chico, le gustaba, necesitaba de alguna manera en esa época jugar en lo que serían las grandes ligas, es decir, ponerse en el ejército, donde realmente iba a tener un nombre, donde se iba a poder hacer notar. Así que él se incorpora en el ejército a los 14 años y enseguida es tomado dentro del regimiento fijo de infantería, que era un regimiento que tenía su cuartel central en Buenos Aires, aunque él se incorpora allá. ¿Por qué? Porque había sido creado en función de la rebelión de Túpac Amaru. Después había quedado y prácticamente cuando él estaba no quedaban casi soldados. Por una circunstancia que vimos con las invasiones inglesas, en 1805 el virrey Sobremonte tiene la información de que los ingleses están por invadir. Vino la batalla de Trafalgar, recuerdan, cuando los españoles se quedan absolutamente imposibilitados de navegar porque toda su armada había sido destruida junto con la de Napoleón, con lo cual Inglaterra se quedaba dueño de los mares, y era inminente que de alguna manera, como Napoleón impedía que se comerciara, había hecho un bloqueo continental e impedía que se comerciara Inglaterra con el continente, bueno, necesitaban recursos y materias primas, y Buenos Aires no tenía, tanto Buenos Aires como Montevideo, no había defensa alguna prácticamente que pudiera resistir esto. Entonces se preveía, sí, unas invasiones inglesas. Y recuerden que había información de que el oro de Potosí había bajado una gran cantidad, a una remesa a Buenos Aires, y que estaba ahí esperando para salir seguro hacia Europa. Entonces, en algún momento, toda la red que había de espías hacía que ese oro sea tentador para que venga una invasión hacia estas costas. Sí, la cosa es que, bueno, en 1805
el virrey Sobremonte lo llama. ¿Por qué? Pide refuerzo. Lo que pasa es que allá quedaban 3 soldados y él, que era el cadete. Así que lo mandan a él, junto con los músicos, para Buenos Aires. Bueno, llega acá, se establece en Buenos Aires, participa, sí, de los que fueron la primera y segunda invasión inglesa, que de hecho sucedieron. En la Reconquista es donde tiene él un papel central. Él enseguida, en Buenos Aires, consigue de alguna manera acercarse a Liniers, y Liniers lo toma como su decán, como su mano derecha. Es decir, el Liniers, que en ese momento pasa a ser el defensor de Buenos Aires en relación con los ingleses y la figura máxima como con prestigio, como estuvimos viendo en otros programas, bueno, Güemes pasa a ser su mano derecha, de alguna manera. Y también conoce a Pueyrredón, del cual va a tener una amistad importante, y más adelante van a tener también un vínculo muy, muy estrecho y necesario cuando sean las defensas del norte y Pueyrredón sea el jefe del ejército del norte. Bien, ahí se empiezan a conjugar algunos datos de relaciones importantes para Güemes. La cosa es que en las invasiones inglesas, en la Reconquista, se da un hecho particular. Güemes venía mandado por Sobremonte a traer un recado para Liniers. Él había salido desde unos 300, casi 400 kilómetros, un paraje que venía cabalgando, llega a Buenos Aires y le entrega la misiva y le dice... Se dan cuenta que el que venía a caballo, que estaba acostumbrado a todo esto, dice, mira, estaban en las plenas invasiones inglesas, había un barco que estaba bombardeando la ciudad de Buenos Aires, varios barcos, porque Popham no se había ido y había quedado con la armada, parte de la armada inglesa, y estaba tratando de defender la reconquista de Buenos Aires. Estaban bombardeando Buenos Aires, estaban bombardeando y haciendo varios y importantes estragos, según los informes. Y entonces Güemes es enviado a buscar a Pueyrredón. Dice, andá a ver a Pueyrredón, que está ahí cerca del lado de la Alameda. Por ese lado habían establecido ellos dos cañones, con lo cual estaban tratando de menguar de alguna manera y infligirle algunas bajas a algún barco, que algunos le dieron y pudieron. Pero sucedió el hecho de que en pleno combate se produce una bajante. El Justine, que era el barco inglés, no se da cuenta de esta bajante tan pronunciada que se produce y queda varado. Entonces, como ellos habían visto que se había desplegado de los otros, lo mandan a Güemes, y acá vamos a ver en Güemes algo muy interesante, que es que él lo mandan a observar, a ver y acercarse lo más que pueda a este barco. Pero viendo las condiciones en que estaba, el tipo decide abordarlo. Se va con la caballería y se da el caso de que por primera vez, aparentemente en la historia no hay otro registro, de que una caballería aborde un barco en plena guerra y lo tome prisionero a todos y se quede con el barco. Bueno, ese era Güemes, un tipo con mucha iniciativa, con mucho coraje. Sucede que después viene la segunda invasión inglesa, participa él también de la defensa de la segunda invasión inglesa, y en Buenos Aires, en 1807, a fin de 1807, le llega la noticia del fallecimiento de su padre. Noticia bastante importante para él, que además él estaba haciendo distintas tareas que lo mandaban, entre ellas también estaba en Montevideo tratando de impedir el contrabando y el comercio que se hacía de los ingleses desde Montevideo para Buenos Aires con la mercancía inglesa, digamos. Y se enferma. Ellos no estaban muy acostumbrados a la humedad de Buenos Aires, al clima de Buenos Aires. Allá es muy seco el clima en el norte. Así que empieza a tener problemas pulmonares. Más la muerte de su padre, pide licencia. Y le dan una licencia por tiempo indefinido para resolver sus temas particulares y curarse. Vuelve a la ciudad de Salta. Mientras tanto acá,
el pueblo había quedado armado, se estaban dando muchas circunstancias ya que preanunciaban la revolución. Exactamente. Por lo menos la situación estaba muy candeada hasta que llega la noticia que es apresado Fernando VII, ¿no? Bueno, mientras tanto, él viaja hasta Salta y allí queda fuera del ejército por su enfermedad, pide la baja en ese momento y comienza a trabajar en los negocios, cuidando a su madre, sus hermanos y demás en los negocios familiares. En 1810 llega la información de la revolución, que se había producido acá una junta de gobierno que había tomado la decisión de armar un cabildo propio, generar una junta de gobierno y romper con las ligaduras, al menos hasta tanto Fernando VII estuviera, el proceso de gobierno iba a ser propio. Esto fue un hecho muy importante, y así como en la primera junta apenas comienzan a tomar decisiones, se da una divisoria de aguas entre los que eran más conservadores, que estaban más con Saavedra, y los que eran más revolucionarios, que estaban más con Moreno, y antes de esto se da todo un proceso en el cual estaban los que estaban partidarios del rey primero, y los que querían un gobierno patrio, y se produce un proceso contrarrevolucionario inmediatamente acá en Buenos Aires. Bueno, en el interior del país, en cada cabildo pasó lo mismo. Salta no fue la excepción. En Salta, enseguida que recibe esta noticia, él se incorpora al ejército y empieza a trabajar para el proceso de mandar que el cabildo jure en función de la primera junta y mandar un diputado. Ahora bien, allá se produce todo una instancia en la cual a los partidarios de la revolución, los conservadores, lo meten preso, uno logra escaparse, bueno, vuelve, va hasta Buenos Aires, avisa a la primera junta de lo que estaba pasando en Salta, y entonces ahí mandan, la primera junta lo manda a Chiclana como gobernador impuesto por Buenos Aires para calmar los ánimos y para imponer el gobierno patrio allá en el cabildo de Salta. Hay un tema ahí. Toda esa zona vivía del comercio que iba hacia Potosí. Potosí en ese momento era una de las ciudades más grandes del mundo con 1 millón de habitantes. Así que requería, si bien mucho de lo que entraba por el Alto Perú, también entraba por abajo, y mucho de lo que salía del oro y de la plata salía por hacia Buenos Aires. Entonces, hay un tema que está en una nebulosa, ¿no? Que es de la que prácticamente no se habla. No se habla de lo que es la élite jujeña. Si ustedes piensan, no la deben haber escuchado nunca hablar. Sí se habla mucho de la élite salteña. Bueno, es gente que ha ido acumulando riquezas durante 500 años. Entonces, estaban en esa época, estaban en otro plano. Y que te vengan a patear el negocio no era interesante. Así que la presión que tenían los que querían separarse de España era enorme. Era muy duro realmente. Imagínense que Salta, cuando Güemes sale de Salta, que era una ciudad pujante, una ciudad que además estaba en el centro del proceso del Camino Real. O sea, Salta era una especie de aduana seca. Ahí se pasaba todo el comercio que venía del Potosí, pasaba por Salta para venir a Córdoba y después a Buenos Aires. En Salta
se daba el mayor comercio de mulas, por ejemplo, para llevar al Potosí. Había, era un lugar muy pujante. Cuando llega a Buenos Aires, para Güemes tiene que haber sido encontrarse una aldea chiquita, toda llena de todavía muy, muy incipiente, con la mayoría de las calles de barro. Sí, o sea, uno piensa que el tipo vino acá y se encontró con el primer mundo. No, el primer mundo era ese. Exactamente, era, el centro estaba allá. Acá era la periferia, digamos, ¿no? Acá lo único que tenías era el puerto que te permitía la salida y la entrada. Pasaba a ser muy importante porque era el lugar de donde se desataba el nudo, pero el nudo estaba allá arriba. Sí, sí, acá empieza a ser cuando a partir del contrabando empieza la élite de Buenos Aires a ganar dinero. Y bueno, de esto es lo que se trata, de todos los conflictos que vamos a ir viendo cómo se suceden. Bueno, la cosa es que... Discúlpame, tomen noción de que Potosí tenía 1 millón de habitantes y en Buenos Aires en ese momento, ¿cuánto habría? 12.000 personas. Sí, no sé. 14.000, creo que en las invasiones hablamos un poco. Sí, creo que eran 14.000, 15.000 personas. Era muy, muy bajo el número. Bueno, la cosa es que él toma. Güemes se pone a disposición enseguida de las autoridades nacionales, que le dan una misión secreta, que es la de tratar de cortar toda la comunicación que venía del Perú. Porque, claro, acá se estaban dando focos contrarrevolucionarios, así como estuvo el foco de Liniers en Córdoba, en distintos lados. Y todo estaba fogoneado justamente desde el Perú, desde el Virreinato del Perú, que estaba mandando tropas y estaba mandando información y refuerzos para tratar. Bueno, le piden a Güemes que corte toda esa información y en la medida de lo posible que detenga... la llegada de refuerzos, porque iba a ser imposible sostener de entrada un proceso contrarrevolucionario cuando recién se estaba armando el proceso acá. Bueno, Güemes cumple a la perfección con esto, a tal punto que en un momento dice, bueno, estamos totalmente aislados, no sabemos lo que está pasando entre los informes que mandan los españoles, le dicen que... Porque, ¿qué pasa? No había WhatsApp. No había telégrafo, no había nada que pudiera hacer, tenía que llevar las personas, era por carta y por persona. Y ellos tenían claro todos los caminos, todos los recovecos y dónde apostar gente para que nadie pudiera pasar sin que sea visto. Entonces, les cortan todo tipo de información y comunicación. Esto fue muy importante también porque... enseguida sale la partida de Buenos Aires, del Ejército del Norte, para empezar a hacer el proceso contrarrevolucionario. Es ahí donde aparece la contrarrevolución que se da en Córdoba, es enseguida sofocada, y como Ocampo, que era el que estaba a cargo, no quería fusilar a Liniers, ahí lo mandan a Castelli, con el Ejército del Norte, al mando de Balcarce, y como al mando de la Plana Mayor, o quien tomaba las decisiones, ahí era Castelli. A Castelli entonces lo mandan con el Ejército del Norte para que tome las decisiones. Después de fusilar a Liniers, él sigue para arriba junto con Balcarce a encontrarse con Güemes. Perdón. Güemes, hay un dato muy interesante... que es que cómo él había llevado a tener información en relación a la cantidad de soldados, la cantidad de armas, qué municiones tenía, cuántos caballos, qué necesitaban. Toda esa es información muy importante porque es lo que le permite con esa información tomar decisiones para contrarrestarlo. Bueno, él tenía espías y uno de los espías lo que hace es llevar una información contable de Tupiza. En Tupiza estaban los realistas, en ese momento la avanzada realista estaba en Tupiza, que es en Bolivia, ¿no? Y a Güemes le llega esa información, que en realidad era toda una información codificada, que no era contable, sino era la cantidad de ejércitos, de armas, de municiones, todo lo que venía como información camuflada para poder tener... toma decisiones y ofrecerles información a Balcarce cuando llegara.
Chiclana, que era el que había mandado la Junta como gobernador en ese momento, valora, empieza a valorar tanto el accionar de Güemes, toda la red que fue armando para impedir el avance realista, que lo manda a ascender a capitán. Aparte, convengamos que era un pibe. Sí, estaba por los 20 años, 20 y pico de años. A ver, Güemes muere a los 35. Y es increíble la cantidad de cosas que no vamos a llegar a terminar hoy, vamos a hacer el programa a continuarlo después, porque es impresionante la cantidad de cosas que uno puede contar de Güemes. Bueno, en septiembre de 1810 llega a Salta entonces el ejército auxiliador del norte, con Balcarce a cargo y con Castelli al mando de todo el poder militar. Ahí enseguida avanzan, pero en Cotagaita tienen la primer derrota. Y esto es un dato importante, porque ahí es cuando Güemes participa, forma parte de la artillería, digamos, pero va en auxilio de este primer contingente del ejército del norte, y el ejército queda realmente destrozado. Retroceden hasta Suipacha, quedan cerca del río, y los espías enemigos informan a la plana mayor de los españoles que es un blanco fácil, que no tienen, que están desmoralizados, que están destrozados, tienen pocas armas, no tienen recursos, así que enseguida mandan una partida para, avanza el ejército para tratar de terminar con el famoso ejército del norte nuestro. Lo que no saben, y lo que oculta muy bien Balcarce, es que en la noche anterior de Jujuy llegan un montón de refuerzos. Llega soldados, llegan municiones, llegan armas y la paga para los soldados. Levanta muchísimo el ánimo, como uno se imaginará. La cosa es que esto es mantenido en secreto. Los espías ni siquiera se enteran o no llegan ni siquiera a informar de esta novedad, y lo que hacen es esconder a toda todos los refuerzos dentro de las distintas montañas y en la espesura, esconden todos los refuerzos y se dejan mostrar como estaban en plena situación de derrota. El ejército llega al otro lado del río Suipacha, evalúa la situación, ve que es un blanco fácil y manda la carga. Y es ahí donde vamos a ver una de las estrategias de Güemes que fue fundamental en esto. ¿Por qué? Porque simulan una retirada y se dejan perseguir. Pero se dejan perseguir hasta donde estaba escondido justamente los refuerzos. Entonces, cuando ellos pasan, en determinado momento, Güemes da la orden y toda la caballería pega la vuelta, y en los que eran perseguidores pasan a ser perseguidos porque se lo vieron venir de golpe, y de pronto salió la artillería y los refuerzos, con lo cual quedaron absolutamente rodeados, y fue el primer triunfo patriota. Un triunfo sumamente importante porque queda toda la artillería, no solo se rescatan las banderas como trofeo, que después mandan a Buenos Aires, queda toda la artillería, queda un montón de provisiones y de recursos en manos de Güemes y de todo el ejército del norte, ¿no? ¿Cómo venimos? 5 minutos más. 5 minutos, bueno. El tema es que Castelli, que estaba ahí, en el parte oficial que manda a Buenos Aires, omite el accionar de Güemes. Ni lo nombra. No aparece por ningún lado. Ahora bien, muchos testigos y toda la bibliografía que queda da cuenta de todo lo que hizo Güemes en relación a este triunfo, que fue la caballería de Güemes la que llevó al frente, y que fue la que tuvo la estrategia y el grado de implicancia personal, digamos, y que llevó adelante el triunfo. Ahora bien, ahí aparecen los primeros roces con Castelli. Otra de las circunstancias es que, habiendo ganado, Güemes, vamos con todo. Acabemos con estos tipos, no lo dejemos huir, no dejemos que se refuercen.
Castelli se opone. Castelli tenía aparentemente, según información, orden secreta de negociar con los realistas para impedir otro foco. Pero Güemes dice, ataquemos, porque si no, se nos van a reagrupar y nos van a atacar de vuelta. Exactamente, se va a volver en contra. Bueno, ahí hay otra de las peleas. La tercer conflicto que aparece con Castelli es que Castelli quiere hacerse cargo de Güemes y del ejército de Güemes. Y los paisanos no estaban acostumbrados a que los maneje otra gente que no sea Güemes. Güemes tenía un carisma, tenía un acercamiento personal, ya desde chico la familia y con todos él se acercaba a los peones, hasta se vestía como ellos y estaba acostumbrado, los peones le enseñaron a enlazar, a lanzar, a utilizar la lanza, la boleadora, es decir, tenía un montón de información y de manejo de la convivencia que tenía, o sea que lo respetaban realmente como a su líder, cosa que Castelli no lo era para nada. Así que como Castelli quiere forzar esta situación, comienza un proceso de tirantez muy fuerte entre ellos. Y bueno, él se niega claramente a formar parte, a que lo gobierne un Castelli y un Barcarce a él y a sus hombres. En este triunfo de Suipacha, los españoles sufren 40 bajas, 150 heridos, 180 de sus hombres fueron tomados prisioneros. Los patriotas solo tuvieron un muerto y dos heridos. Y además recuperaron 2.000 tiros, 70.000 cartuchos y el tesoro del ejército realista conformado por todos los saqueos que hicieron en toda la zona. Porque un ejército se alimenta y vive de lo que roba. No puede llevar comida, ni puede llevar ganado, ni puede llevar esto, o sea que vive de eso. Entonces, esta decisión de no atacar al enemigo pasa a ser tan crucial que la decisión de Castelli fue sacar a Güemes del ejército. Lo manda a Güemes a Salta y se queda con sus tropas. Lo desvincula, aunque usted no lo crea. Igualmente eso era bastante normal dentro de ese incipiente ejército. Aparte hay que tener en cuenta algo, el ejército español era un ejército profesional y el ejército que se estaba formando era... Justamente por eso, porque no era profesional, no tenía la disciplina militar ni las tácticas militares, que respondían a Güemes de una manera muy, muy espontánea, digamos. Pero aparte, los que iban de Buenos Aires no eran militares de carrera, eran todos abogados, eran de familias de comerciantes, eran la gente importante de la ciudad de Buenos Aires que había tomado... El mando de la defensa y del ejército. La cosa es que Güemes tenía razón. Hermano, ¿qué hicieron los realistas? Mandaron refuerzos, se reagruparon y se enfrentaron nuevamente con Castelli y con Balcarce en la batalla de Huaqui, que sabemos que fue una derrota terrible para nuestras fuerzas. Fue casi terminal para el ejército del norte. Seguramente Güemes, yo te avisé y vos no me escuchaste, le debe haber dicho. Bueno, ahí cerca del lago Titicaca, en junio de 1811, en el límite del virreinato, se produce esta batalla, el ejército queda completamente desmoralizado, se dispersó se perdió todo el parque de municiones y quedan en manos del rey. 3 días después del desastre de Huaqui, la Junta Grande, que ya había tomado, ahora vamos a hablar de la Junta Grande, que ya había tomado el mando en lugar de la primera Junta, en Buenos Aires, porque tenemos que ir un poco en paralelo para entender qué va pasando, se acordó de la existencia de Güemes. ¿Y qué hice? Le pide que se reincorpore al ejército del norte. Y ahí tenemos que entender que en Buenos Aires... La primera junta que estaba al mando, que había mandado ejecutivamente a Chiclana, a Castelli y a distintas
partes del virreinato emisarios para poder generar un proceso revolucionario, esta divisoria de aguas entre conservadores y revolucionarios comienza a dar sus frutos. Y entonces, ¿qué quiere decir dar sus frutos? A generar una distorsión interna entre Moreno y Saavedra, y Saavedra propone, para demorar tiempo de alguna manera, la incorporación a la Junta, a la primera Junta, de todos los diputados del interior que habían sido mandados a llamar. Que tiene lógica para poder generar un plan conjunto. Lo que no tenía lógica, y que es lo que discute Moreno, es que se incorporen como Junta de Gobierno. Si entre los pocos que eran no se podían poner de acuerdo, imagínate cuando se suman todos los diputados del interior a una junta ejecutiva. Que sea legislativa, que sea consultiva, está clarísimo. Pero que sea realmente ejecutiva, era poner un palo en la rueda a la revolución. Es ahí donde Moreno comienza a pelearse y comienzan las tensiones internas entre todos los partidarios, los más revolucionarios, con aquellos que pretendían tomar el gobierno, pero no cambiar demasiado el contexto social y político. Entonces, ante estas circunstancias es cuando Moreno renuncia, porque se ve imposibilitado de gobernar y de ser ejecutivo ante esta situación, y ahí es donde lo mandan, entonces, en misión a Europa, a que se reconozca el proceso y hacer de diplomático para ver cuál era el contexto internacional en ese momento. Ahí el que tiene mucho que ver para el reconocimiento de Güemes es Chiclana, que vuelve para acá y lo entra a ubicar porque Güemes está muy cercano a Chiclana. Sí. Moreno es asesinado, muerto en el famoso viaje en el barco donde lo envuelven la bandera de Inglaterra y lo tiran al mar, cosa que es lógica que lo tiren al mar porque no va a tener un cadáver que se pudra ahí y que genere enfermedades. Exactamente. La cosa es que al desterrar a Moreno, la revolución pierde ese ímpetu que tuvo en un principio, y es por eso que la Junta Grande comienza a tener este poder ejecutivo, y es la Junta Grande la que manda la reincorporación de Güemes en el Ejército del Norte. Bueno, ¿la seguimos la semana que viene? Lo dejamos ahí porque... Pues está bueno. Bueno. Genial. Los vemos la semana que viene y, bueno, muchas gracias por estar acompañándonos. Suscríbanse y, bueno. Vamos con la segunda parte. Buen fin de semana.